Bienvenidos a una nueva emisión de Los Protagonistas. Seguimos hoy en esta diáspora, ¿no? En lo que tiene que ver con el estudio. Estamos en el Bodegón, un lugar fantástico. Por supuesto que ya dentro de poquito se viene un muy lindo estudio de la televisión pública. Mientras tanto, seguimos acá. Por supuesto, sigue en lo que es el aire, el Canal 4. Miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y estamos con el presidente del bloque Frente para la Victoria del Consejo Deliberante hasta este jueves, ¿no? Hasta el jueves 10 de diciembre, Maximiliano Souza. Y tenemos muchísimo para hablar, así que vamos a ir dos bloques con él, todo el programa, para hacer un balance en principio de lo que fueron estos 4 años. No, al frente de este bloque y además, por supuesto, como gracias por acompañarnos. Bien, a ver, vamos a arrancar con algunos de los temas polémicos, ¿no? Porque digo, siempre usted comenta cuando dialogó con Marcelo Soto, ¿no? Por ejemplo, una tensa y muy buena historia del Consejo, creo que era el que más conocía de los vericuetos y lo que tenía que ver con la cuestión interna del Consejo Deliberante, ¿no? Y que siempre decía, bueno, el rol es no pasar eso, puede seguir. Sí, usted lo ha cumplido. No, bueno, lo que él me decía siempre, tenemos la suerte de ser poquitas personas que somos electas con el voto directo del funcionario, digamos, Marcos Paz, que no pase desapercibido esa posibilidad de que la gente nos ha hecho ese mandato, ¿no? Entonces siempre juego con esa palabra, digo, bueno, cumplo fielmente lo que Marcelo me dijo, no pasar desapercibido. Pero siempre digo lo mismo cuando, digamos, esta anécdota sale en una charla, que a veces el no pasar desapercibido es trabajar, ¿no? Es cumplir el mandato por el cual uno ha sido electo. Cuando uno presenta determinadas cuestiones o cosas, seguramente van a generar polémicas si es que lo que quiere uno es cambiar la realidad. Si uno pasa 4 años levantando la mano o no yendo, yendo poco, seguramente no va a generar ningún tipo de conflicto, ningún tipo de problema. Y es más, hasta puede ser reelecto también. Porque, digamos, ¿por qué? Porque su sola presencia no genera ningún tipo de conflicto. Exacto. Entonces, uno también, digamos, me considero una persona inteligente, uno sabe que cuando presenta determinadas cosas que van a llevar, que van a traer determinada polémica o conflicto, uno está sometido a esa crítica y que sabe que posiblemente alguno no va a estar contento con esa presentación, pero bueno, es mi forma de ser. Cuando uno transforma o intenta transformar la realidad, está sometido a esa crítica. Entonces, uno es grande y sabe lo que hace, ¿no? A ver, arranquemos con algunos. ¿Cuál fue el proyecto que más le costó convencer a sus pares de que sea tratado, de que...? Y hay varios que tengo todavía en... ¿Carpeta? No, hay varios que tengo todavía en comisión. Uno es de la prohibición de fuegos artificiales, digamos, de declarar a Marcos Paz libre de pirotecnia, que ese no pude, digamos, no pude generar el consenso, ni siquiera interno, como para poder sacarlo. Ese mismo proyecto también, no solo que es que uno trata el daño ambiental, sino el daño a los animales, y también toca intereses, lógicamente, de la venta de pirotecnia. Entonces, ese... Grande, en esta fiesta, sí, porque se avecina. Lo presenté 2 veces, me costó bastante, digamos, sigue en comisión, no lo pude sacar, creo que salga, pero bueno, ese es uno que está ahí en veremos. También otro que me generó bastante conflictos también es la reforma del reglamento interno, con la multa, con las sanciones a los concejales. Ese salió, pero también lo presenté 2 veces. Claro. Y también generó todo un problema y terminó saliendo porque me terminaron apoyando los del, en ese momento que eran los del PRO. Claro. Digamos, Unión Puro. Exacto, me terminaron apoyando ellos y gracias a ellos pude por lo menos tener el número para poder tratarlo. Ese costó bastante también durante todo el periodo, lo estoy presentando. A ver, le hago un parate ahí, digo, ¿se terminó aplicando en algunos casos? ¿Se ha descontado algunos edilos? Sí, igualmente la reforma del reglamento interno fue global. Digamos, se reformó todo el reglamento interno, fue un trabajo también bastante minucioso, donde ha llevado muchas reuniones, y dentro de todo ese articulado reglamento interno que fue modificado,
en un artículo señala, digamos, la multa a los concejales que no concurren a las sesiones ni a las comisiones. Y ahí vino el problema. Sí, se aplican los descuentos, pero son descuentos que ese dinero no puede ser, digamos, utilizado por el Consejo Deliberante. Sí. Termina siendo como ahorro para el municipio, porque no podemos disponer de ese dinero para hacer otra cosa, porque lo prohíbe la misma ley orgánica de la municipalidad. Así que, digamos, ese dinero no puede ser usado. Se descuenta, pero, digamos, queda como activo para el municipio. Esta aplicación, usted ve que ha servido para que... Sí, van todos. Porque yo recuerdo que hubo una época donde había algunos concejales que prácticamente no iban. No, van todos. Y lo bueno, a ver, van y cuando no van se preocupan para justificar el por qué no van. Eso, digamos, sirvió para eso. Antes no iban y era como que no les importaba. Entonces, ahora, por lo menos cuando no van, lógicamente nadie puede... asegurar el 100% de concurrencia a ningún lado, entonces puede ser que le ocurra alguna cuestión personal o alguna cuestión política que lo impida concurrir a una comisión o una sesión, pero él se tiene que tomar el trabajo de manifestar o explicar el por qué no pudo ir a esa comisión o a esa sesión. Es decir, que sirvió para eso, digamos, sirvió para darle sentido de responsabilidad a la concurrencia al Consejo Liberal. Otro de los temas polémicos fue el de la señora Roca. También trajo sus problemas, digamos, que también continúa en comisión. Es otro de los proyectos que es, hay algunos proyectos que uno sabe que no van que no va a generar consenso, pero por lo menos el solo hecho de plantearlos digamos, es tratarlos porque la sociedad se dé cuenta que está sucediendo algo. Sí. Y que, bueno, en este caso era eso, todos conocemos que dice vos que hay gente, digamos, ejerce la prostitución, que son libres, que ellos mismos optaron por esa situación, que ahí no hay un negocio de por medio porque no hay un proxeneta, digamos, no hay alguien que los regentea, ellos mismos, digamos, no es ilegal hacerlo, recordemos esto porque no estamos planteando de una ilegalidad. El ejercicio, digamos, la libre opción de la prostitución por la persona que lo ejerce, digamos, que opta por esa posición, no es ilegal. Lo que es ilegal es el negocio de la prostitución. Pero usted además habla de la profilaxis, ¿no? No, de la, digamos, lo que yo planteaba era del abuso, digamos, de la policía, digamos, de la situación en que estaban expuestos, no solo ante robos, ante situaciones de violencia. Sí, que los regentes, pero a veces sí. Y a ver, directamente. Y sí, porque cuando pasa la policía o cuando pasaba la policía a buscar su dinero, lógicamente eso es una forma de que se les permita ejercer una profesión que ellos mismos libremente han optado y que nadie tiene que sacar un dinero por eso. Entonces, plantear el tema sirvió para que eso no suceda. Fin cumplido, no importa. Claro, después ponerlo en la agenda. Exacto. Es decir, acá está pasando algo y vamos a plantearlo como sociedad, qué es lo que sucede. Después se verá, sale o no sale una zona roja. Sí. En su momento dije hasta Macri, digamos, que era la derecha extrema en ese momento. Tenía su zona en Capital. Tenía su zona en Capital. Entonces, ¿por qué no plantearnos también como sociedad que ocurre, digamos, porque sean 3, 4, 5, 6 personas, no deja de ser, digamos, un tema a tratar o a plantearse? Después podrá salir o no, pero planteemos el problema y vemos cómo podamos solucionarlo o no. Estamos dialogando con Maximiliano Sow, presidente, hasta el jueves 10 de diciembre, en el bloque Frente para la Victoria, el Consejo Deliberante de Marco Paz. Hubo otro tema reciente, muy reciente, ¿no? El de expropiación de la casa de Montesquieu, Urquiza, que se armó todo un debate con una frase que después fue sacada, ¿no? Que me parece que estaba leída fuera de contexto, pero bueno, que al final fue sacada de proyecto original que fue aprobado por unanimidad, más allá del tole-tole, ¿no? Conferencia previa de Sebastián Mejera, que es parte de este tema, pues quien está viviendo en esta casa donde fueron asesinados los militantes de Proa, ¿no? Y después lo que fue la sesión, ¿no? Con mucha altura, pero con mucha emotividad de ambos planteos, y además había mucha gente representativa, ¿no? Derecho humano, había familiares de quienes fueron víctimas de esta locura, aquella última dictadura.
cívico-militar, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Que era una cuenta pendiente. Yo lo expliqué, no sé, estuve como una hora. Me dijeron, la verdad que uno cuando se pone a hablar, digamos, ni siquiera llevé algo preparado, porque realmente el discurso iba a ser de determinada forma hasta el mediodía. Digamos, yo tenía pensado hablar sobre todo, digamos, cómo habíamos llegado a esa situación de abrazar a los familiares del grupo PROA que tienen La Plata, explicándole lo que Marcos Paz en su momento había hecho. Y después sucede esto, lo de la conferencia de prensa, digamos, y eso me obligó a replantear lo que uno tenía pensado decir. Digamos, fue largo el discurso, pero como dije en la sesión, fue un trabajo, lo de la expropiación, que llevó su tiempo elaborarlo. Guillermo Schaeffer, el actual director de Derechos Humanos, tuvo también un trabajo bastante importante en ese proyecto, en acompañar y en charlar y en estar con las familiares del grupo PROA, porque hubo que charlar con ellos, explicarles qué es lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, explicarles también la situación específica de que un concejal oficialista es el que la está ocupando actualmente, cuando parte de los familiares cuestionan la ocupación ilegal que en su momento tuvo esa quinta, luego la masacre. Entonces, ¿cómo puede ser que del mismo municipio, porque ellos no viven la situación política actual, entonces ellos dicen, el mismo bloque oficialista de concejales, que es el municipio, la está ocupando, que la ocupación del municipio fue ilegal? Entonces fue todo un tema difícil de explicar y hacerles entender de cómo venía la mano, pero esto fue una promesa mía en el 2011. Yo en el 2011, sin ni siquiera saber quién la estaba ocupando, cuando sacamos una placa, una placa en la UNI de la Capilla de Fátima, estaban familiares presentes de ellos, y les dije, digamos, la casa, que ni siquiera quisimos hacerla ahí, porque muchos familiares resisten el hecho de ir todavía a ese lugar. Entonces dije, un proyecto pendiente es la apropiación de esta casa para que sea una casa de comunidad que Marcos Paz no tiene. Y se lo prometí. Luego, digamos, también tuve que generar el mismo consenso con el bloque de opositores. Uno presenta este tipo de proyectos para que se apruebe, porque lógicamente yo no voy a hacer venir a todos los familiares de La Plata para que levanten la mano o voten en contra. Sería doble sufrimiento. Exacto. Entonces tuve que generar y tuve que reconciliar también mi posición con los bloques opositores, también ir trabajando el tema, un tema que se fue trabajando durante 3 años y medio con ellos, donde ellos también hicieron también su valoración del aporte que le he hecho con respecto a este tema dentro del Consejo Deliberante, que ellos también han crecido y han entendido un montón de cosas, como yo también he crecido e entendido un montón de cosas de las posiciones que ellos han tomado antiguamente con respecto a este tema, y ahora entiendo el porqué, o digamos, fue una situación de consenso que se fue generando durante mucho tiempo. Entonces, yo no iba a terminar mi mandato, primero, sin cumplir una promesa que le había hecho a los familiares de la Plata, y después me iba a terminar mi mandato por uno de los propios concejales, los cuales, digamos, yo presido en el bloque, está ocupando esa casa. Entonces yo, lógicamente... Es llamativo lo que se planteó, porque la conferencia, lo que fue muy duro, a veces se metió un poco también interna. Ellos presentaron... Sí. Hasta mezclan todo, porque ellos cuando presentaron su lista interna, yo dije que estaba bien que haya una interna dentro del Frente para la Victoria. Y lo que sí no entendía es la posición posterior a esa interna, pero eso es una cuestión que tienen que explicar ellos, que la verdad no, porque yo a lo que iba, dos cosas. Una, que planteó Sebastián, sí, que yo tenía pensado en algún momento, Sebastián Mejeras, de llevar adelante eso que plantea Sonia. Nunca lo hizo, nunca lo puso sobre la mesa. Es uno de los cuestionamientos. Y otro, lo consulta usted, ya hizo referencia, pero como el público se renueva, se consulta de vuelta, ellos hablaron de un operador, el intendente Escuche, lo hemos todo el chenia, ni habló conmigo. Si a esta altura de mi vida tengo que pedir permiso para hacer lo que realmente uno cree que es necesario hacer o reivindicar, lo que yo creo que también en parte me hizo asumir el cargo el cual estoy ejerciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que de concejal yo entro por un grupo determinado, que es el grupo de derechos humanos acá, Marcos Paz. Entonces, ¿cómo voy a decir no voy a presentarlo porque un concejal está ocupando? No, y más habiéndome comprometido. Pero yo, esto, a ver, pasa también por una cuestión legal. Esa casa sigue escriturada a nombre de uno de los desaparecidos.
que la había comprado con un nombre falso. Es decir, que ahí pasa también una situación económica, hay que ver a quién se la pagan. Esto es, digamos, se mezcla todo. Lo que sí, me quedo conforme, me quedo tranquilo, generé alguna bronca, digamos, más. Puede ser, pero yo me quedo tranquilo con mi conciencia que hice lo que tenía que hacer. Dos cuestiones para terminar con este tema. Te pongo ahí una pequeña pausa y vamos a hablar de, por supuesto, de lo que se viene, ¿no? El consejo nuevo, lo que se viene a nivel provincia y país y alguna otra cuestión más. Y, por supuesto, el futuro político de Maximiliano Sous. Digo, lo llamativo es, hoy está en mano un concejal y en primera instancia también estuvo en mano otro concejal, la región Cincunegui. Exacto. Sí, bueno, fue ocupada en principio, por lo que hemos investigado, había sido ocupada por si concejal, había sido concejal de Oscar Sánchez, claro. Simeunegui, que dicen que bueno, que la había ocupado apenas sucedió, digamos, la masacre, recordemos, logró este veterano con 17 personas. Para los que no saben la historia, ahí adentro los han torturado, los han matado, y han apilado los cuerpos, se han robado todo lo que había ahí adentro. Digamos, esa casa representa el terrorismo de Estado puro de lo que sucedió en nuestro país. Entonces, ¿cómo no vamos a pretender que ese lugar sea representado como casa de memoria, como sitio de la memoria? Porque recordemos que pueblo que no recuerda su historia o que no recuerda su pasado siempre tiende a repetirlo. Como sucede en todas partes del mundo, digamos, los alemanes no tiraron los campos de concentración, los mantuvieron para hacer entender primero la misma sociedad alemana que en algún momento avaló esos campos de concentración y después para hacer entender al mundo lo mal que la humanidad le hizo a otras personas. ¿Y si en esos lugares? Siguiendo un poquito con el análisis de lo que ellos plantean hacer con la operatoria de Curuche, uno cree que es un análisis cerrado, porque digo, a Curuche le conviene que buscar que el mismo bloque no tenga ningún inconveniente, así que no creo que esté muy de acuerdo con todo lo que pasó en aquella sesión. Yo mismo lo dije en la sesión, que al que menos le conviene esto es a Curuche. Se rompe el bloque. Exacto. Está con los números justos, lo que menos le conviene. Además, si hay algo que destacar de Curuche, que en 12 años no ha perseguido a nadie. Digamos, es más, suma. Gente que lo ha insultado, que estaba de la brea de frente, lo ha sumado. Lo que menos ha hecho fue perseguir opositores o gente que estaba contra él. Hay algunos que le han pedido la renuncia algunas veces en las marchas de seguridad y hoy están con él. Pero, sí. Para cerrar, digo, este tema, lo que se pide desde ese proyecto de la expropiación es para lograr un museo de la memoria. Sí, museo, la museificación, como se dice, hay algunos organismos que la critican, ¿no? Sitio de la memoria. Sitio de la memoria. O casa de la memoria. Sí, la idea es esa, es una parcela, está llegando desde esta Montejú Urquiza, que es cerquita de la Capilla de Fátima, es una parcela, no es grande, no es un monto de dinero importante tampoco el que se tiene que desembolsar. Digamos, estamos abiertos, el mismo Mejera dijo si es necesario ya, digamos, como yo ya se lo había planteado el tema hace 2 meses antes, me dijo déjamelo pensar, nunca más me llamó, pero si es una cuestión económica, yo le dije, vemos cómo se resuelve. Hasta no tengo ningún tipo de problema en ver, a ver si puedo colaborar para comprar esa propiedad. Nunca más me llamó y bueno, quedó todo en la nada, pero quedó todo en la nada el tema de la entrega de... Sí, por digamos, supuesto. La situación de memoria siempre es necesaria de manera inmediata. Él dice, bueno, si es una necesidad imperiosa, digamos, yo no tengo problema de apartarme. Sí, es imperiosa porque siempre de tener memoria y recordar es necesario hacerlo ya. Bien, me sigue acompañando, vamos a una pequeña pausa y seguimos dialogando con Maximiliano Sous.